La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes. La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes. La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes. La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes. La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes. La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes. La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría en la historia. Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1,
lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los blanquiazules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares. Cifra que fue confirmada por Conmebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que culminó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares, mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal versus Melgar para decidir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes.